Francisco de Asís, el santo de la pobreza y la alegría. Fue un santo italiano, fundador de la Orden Franciscana, una de las órdenes religiosas más importantes de la Iglesia Católica. Nació en Asís, Italia, en 1182, en el seno de una familia adinerada. Durante su juventud, vivió una vida despreocupada, dedicada a los placeres mundanos. Sin embargo, en 1205, una experiencia espiritual lo cambió para siempre. Un día, mientras Francisco estaba rezando en la iglesia de San Damián, escuchó una voz que le decía: "Francisco, repara mi casa, que está en ruinas". Francisco interpretó esta voz como un mensaje de Dios. A partir de ese momento, se dedicó a seguir a Cristo de una manera radical, renunciando a sus bienes y a su familia. Fundó la Orden Franciscana, una comunidad de religiosos que se comprometieron a vivir con el propósito de dedicar su vida a la pobreza y la humildad, para vivir el Evangelio de una manera simple y sencilla. Francisco es conocido por haber sido un hombre de gran amor a Dios, a la naturaleza y a los pobres. Él veía en todas las criaturas la imagen de Dios y se dedicó a ayudar a los más necesitados. Predicaba por las calles y su mensaje de paz y amor llegaba al corazón de las personas. También era un hombre de gran sensibilidad artística. Escribió hermosos poemas y canciones, como el Cántico de las Criaturas, que es uno de los himnos más conocidos de la Iglesia Católica. Francesco murió el 3 de octubre de 1226 a la edad de 44 años, cerca de la Capilla de la Porciúncula. Fue sepultado en San Giorgio y canonizado por la Iglesia Católica el 16 de julio de 1228 por el Papa Gregorio IX. Un dato importante es que en 1980 el Papa Juan Pablo II le proclamó patrón de los ecologistas. Sus emblemas son el lobo, el cordero, los peces, los pájaros y los estigmas. Su festividad se celebra el 4 de octubre. Algunas frases célebres de Francisco de Asís. El mundo es un libro, y quienes no viajan solo leen una página. La paz es el camino de la alegría. El amor es la fuerza más poderosa del mundo. Recordemos así a San Francisco de Asís.